Muy buenos días a todos los consejeros presentes. Damos la bienvenida también a las personas que nos están siguiendo a través de nuestra plataforma de Facebook. Y pues damos inicio a esta sesión extraordinaria del lunes 13 de diciembre del 2021, siendo las 12 horas con 10 minutos. Ante el lamentable fallecimiento del magistrado Francisco Javier Mendoza Torres, suscitado el día 6 de octubre de 2021, y atendiendo al plazo con que debe iniciarse el procedimiento de designación de la persona que debe cubrir dicha vacante, este pleno, el día 21 de octubre del año en curso, emitió la convocatoria pública 2-2021 para ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de conformidad con los artículos 94, 97, fracción 17ª, 98 y 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, por lo cual se da comienzo a esta sesión extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura, en la cual se da cumplimiento lo dispuesto en la cláusula novena de la convocatoria pública referida, en la que se van a elegir a las 10 aspirantes que con posterioridad comparecerán a exponer ante este Pleno. Señor secretario, proceda al pase de lista y verificar el quórum correspondiente. Sí, magistrado presidente. En este acto, hago constar que se encuentran presentes el magistrado José Arturo Salinas Garza en su carácter de presidente, el licenciado Juan Pablo Reigosa Treviño, consejero, el licenciado José Antonio Gutiérrez Flores, consejero, el licenciado Pedro Cisneros Santillán, consejero, así como el licenciado Juan Morales Alcántara, consejero, por lo que en términos del artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Nuevo León, se cumple con el quórum legal correspondiente para poder sesionar. Gracias. En tal virtud, procedamos con el desarrollo de la presente sesión extraordinaria, por lo cual sírvase dar lectura a las reglas para llevar a cabo la presente votación, señor secretario. Sí, magistrado presidente. En la presente sesión, la votación se realizará de la siguiente manera. Primero, el secretario general de acuerdos entregará a cada uno de los consejeros de la judicatura un tarjetón previamente sellado por esta secretaría que contendrá los nombres de los aspirantes que cumplieron con los requisitos formales. Dos, los consejeros de la judicatura indicarán los nombres de los 10 aspirantes que según su criterio cuentan con mayores aptitudes y el perfil adecuado para desempeñar el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Tres, posteriormente, los consejeros de la judicatura, uno a uno, y en el orden en que sean nombrados por el secretario general de acuerdos, depositarán los tarjetones en la urna que se disponga para tal efecto. El secretario general de acuerdos, antes de extraerlos, los revolverá. Hecho lo anterior, repartirá los tarjetones aleatoriamente a los secretarios ejecutivos de las comisiones del Consejo de la Judicatura del Estado, designados como escrutadores, quienes leerán en voz alta los nombres de los aspirantes que fueron seleccionados en cada tarjetón. Cuatro, concluida la lectura, el secretario general de acuerdos hará constar el número de votos obtenidos por cada aspirante, dando cuenta de ello al Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado. El presidente hará la declaratoria de los 10 aspirantes que resultaron seleccionados por haber obtenido el mayor número de votos. En caso de empate entre alguno de los aspirantes, habrá otra votación para determinar quién de entre ellos será seleccionado, siguiéndose para tal efecto el procedimiento señalado con anterioridad. Una vez finalizada la votación, el secretario general de acuerdos procederá a la destrucción de los tarjetones respectivos. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, señor secretario. Sírvase entregar a cada uno de los consejeros los sobres que contienen los tarjetones de votación y los marcadores correspondientes a fin de cumplir con las medidas de prevención y sana distancia, en la inteligencia de que en los tarjetones de votación constan los nombres de los 31 aspirantes distribuidos en 4 filas, con 8 nombres las primeras 3 y 7 la última. Al respecto, los señores consejeros elegirán marcando con una X o con algún signo inequívoco a los 10 aspirantes que según su criterio cuenten con mayores aptitudes y el perfil adecuado para desempeñar el cargo de magistrado o magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado. En el entendido que,
Si alguno de los tarjetones cuenta con un número menor de votos al requerido, ello será constar por el secretario general de acuerdos y se procederá nuevamente con la votación respectiva. Sí, señor presidente. Gracias. Gracias. Pues una vez que han sido ya entregadas las boletas y los marcadores respectivos, cada uno de los integrantes de este pleno pasará por separado, en el orden que sean nombrados por el secretario general de acuerdos, a emitir su votación. Adelante, señor secretario. Sí, señor presidente. Se llama a votación al magistrado José Arturo Salinas Garza. Adelante, secretario. Gracias. Se llama a votación al consejero Juan Pablo Raigosa Treviño.
Adelante, secretario. Sí, señor presidente. Se llama a votación al consejero José Antonio Gutiérrez Flores. Santillán.
Adelante, secretario. Sí, magistrado presidente, finalmente se llama a votación al consejero Juan Morales Alcántara. Consejeros, una vez que ha sido concluida la votación, señor secretario, le pido se sirva a revolver las boletas antes de extraerlos. Sí, magistrado presidente. Gracias. Hecho lo anterior en este acto, quiero proponer a los integrantes de este órgano colegiado designar a los secretarios ejecutivos licenciados Griselo Yuki de León Rodríguez y Cristian David Garza Lomas para que funjan como escrutadores. Por eso les pregunto si están de acuerdo y se sirvan manifestar levantando su mano. Se aprueban los escrutadores. Pedro. Gracias. Señores secretarios ejecutivos, si gustan comenzar con la lectura de las votaciones, por favor. Adelante. Flores Garza, Maribel. Ibarra Tamés, Alicia. Ortega Sepúlveda, Mariana Alejandra. Palomino Garza, Alberto.
Ríos González, Adrián Leobardo. Rodríguez Tamés, María Estrella Guadalupe. Salazar Llamas, Luisa Yolanda. Sandoval Grajeda, Mónica Yanet. Sandoval Islas, Mónica Etel. Verdín Brenis, Laura Yanet. Flores Garza, Maribel. Ibarra Tamés, Alicia. Ortega Sepúlveda, Mariana Alejandra. Palomino Garza, Alberto. Ríos González, Adrián Leobardo. Rodríguez Tamés, María Estrella Guadalupe. Salazar Llamas, Luisa Yolanda. Sandoval Grajeda, Mónica Yanet. Sandoval Islas, Mónica Etel. Verdín Bresnit, Laura Yanet. Es cuanto, magistrado, presidente. Gracias. Adelante. Gracias. Flores Garza, Maribel. Ibarra Tamés, Alicia. Ortega Sepúlveda, Mariana Alejandra. Palomino Garza, Alberto. Ríos González, Adrián Leobardo. Salazar Llamas, Luisa Yolanda. Sandoval Grajeda, Mónica Yanet. Sandoval Islas, Mónica Etel. Ureña Moreno, María Ernestina. Verdín Brenis, Laura Yanet. Flores Garza, Maribel. Ibarra Tamés, Alicia. Ortega Sepúlveda, Mariana Alejandra. Palomino Garza, Alberto. Ríos González, Adrián Leobardo. Salazar Llamas, Luisa Yolanda. Sandoval Grajeda, Mónica Yanet. Sandoval Islas, Mónica Etel. Ureña Moreno, María Ernestina. Verdín Bresnit, Laura Yanet. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Adelante. Gracias, magistrado presidente. La votación es la siguiente. Flores Garza Maribel. Ibarra Tamés Alicia. Ortega Sepúlveda Mariana Alejandra. Palomino Garza Alberto. Ríos González, Adrián Leobardo.
Salazar Llamas, Luisa Yolanda. Sandoval Grajeda, Mónica Yanet. Sandoval Islas, Mónica Etel. Ureña Moreno, María Ernestina. Verdín Brenist, Laura Yanet. Flores Garza, Maribel. Ibarra Tamés, Alicia. Ortega Sepúlveda, Mariana Alejandra. Palomino Garza, Alberto. Ríos González, Adrián Leobardo. Salazar Llamas, Luisa Yolanda. Sandoval Grajeda, Mónica Yanet. Sandoval Islas, Mónica Etel. Ureña Moreno, María Ernestina. Verdín Bresnit, Laura Yanet. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Adelante. Gracias. Flores Garza, Maribel. Ibarra Tamés, Alicia. Ortega Sepúlveda, Mariana Alejandra. Palomino Garza, Alberto. Ríos González, Adrián Leobardo. Salazar Llamas, Luisa Yolanda. Sandoval Grajeda, Mónica Yanet. Sandoval Islas, Mónica Etel. Ureña Moreno, María Ernestina. Verdín Brenist, Laura Yanet. Flores Garza, Maribel. Ibarra Tamés, Alicia. Ortega Sepúlveda, Mariana Alejandra. Palomino Garza, Alberto. Ríos González, Adrián Leobardo. Salazar Llamas, Luisa Yolanda. Sandoval Grajeda, Mónica Yanet. Sandoval Islas, Mónica Etel. Ureña Moreno, María Ernestina. Verdín Bresnit, Laura Yanet. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Adelante con la última. Gracias, magistrado. Flores Garza, Maribel. Ibarra Tamés, Alicia. Ortega Sepúlveda, Mariana Alejandra. Palomino Garza, Alberto. Ríos González, Adrián Leobardo. Salazar Llamas, Luisa Yolanda. Sandoval Grajeda, Mónica Yanet. Sandoval Islas, Mónica Etel.
Ureña Moreno, María Ernestina. Verdín Brenís, Laura Yanet. Flores Garza, Maribel. Ibarra Tamés, Alicia. Ortega Sepúlveda, Mariana Alejandra. Palomino Garza, Alberto. Ríos González, Adrián Leobardo. Salazar Llamas, Luisa Yolanda. Sandoval Grajeda, Mónica Yanet. Sandoval Islas, Mónica Etel. Ureña Moreno, María Ernestina. Verdín Bresnit, Laura Yanet. Es cuanto, magistrado presidente. Muchísimas gracias a los escrutadores que nos auxiliaron con este proceso. Y una vez concluida la lectura de las votaciones, señor secretario, sírvase de hacer constar los números de votos obtenidos por cada aspirante. Sí, magistrado presidente. Las votaciones muestran los siguientes resultados. Adame Mireles Gloria Alicia, 0 votos. Arenas Guzmán Eric Alejandro, 0 votos. Valderas Alanís Ma Guadalupe, 0 votos. Basaldúa Piña, Sara Patricia, 0 votos. Castillo Lara, Juan Francisco, 0 votos. Cuellar Peña, Mauricio, 0 votos. Flores Garza, Maribel, 5 votos. Garza Castañeda, Jaime, 0 votos. Garza González, Paulo Gabriel, 0 votos. Hurtado Leija Javier Arturo, 0 votos. Ibarra Tamés Alicia, 5 votos. Marroquín Ayala María Francisca, 0 votos. Martínez López Octavio, 0 votos. Martínez Mireles Sonia Alejandrina, 0 votos. Medellín Arámbula Alberto, 0 votos. Medellín González Claudia Verónica, 0 votos. Miranda Galindo Atenea Intendehuit, 0 votos. Ortega Sepúlveda Mariana Alejandra, 5 votos. Palomino Garza Alberto, 5 votos. Pérez Córdoba, María del Socorro, 0 votos. Pérez Garza Aurelio, 0 votos. Reyes Arroyo, Arturo Octavio, 0 votos. Ríos González Adrián Leobardo, 5 votos. Rodríguez Tamés María Estrella Guadalupe, 1 voto. Salazar Llamas, Luisa Yolanda, 5 votos. Sandoval Grajeda, Mónica Yanet, 5 votos. Sandoval Islas, Mónica Etel, 5 votos. Ureña Moreno, María Ernestina, 4 votos. Vázquez Hernández, Miguel Hugo, 0 votos. Verdín Brenis, Laura Yanet, 5 votos. Villanueva Briones, Karina Emilce, 0 votos. Gracias, señor secretario. En términos de la convocatoria respectiva, le solicito
al secretario general, se sirva dar lectura de los 10 aspirantes que obtuvieron el mayor número de votos. Sí, magistrado presidente. Los 10 aspirantes que obtuvieron el mayor número de votos son los siguientes: Flores Garza Maribel, Ibarra Tamés Alicia, Ortega Sepúlveda Mariana Alejandra, Palomino Garza Alberto, Ríos González Adrián Leobardo, Salazar Llamas Luisa Yolanda, Sandoval Grajeda Mónica Janet, Sandoval Islas Mónica Etel, Ureña Moreno María Ernestina y Verdín Brenist Laura Janet. Es cuanto. Gracias. Señores consejeros, se declara que los aspirantes antes mencionados continuarán con la siguiente fase de la presente convocatoria. En tal virtud, señor secretario, procede a hacer las gestiones para publicar la lista de los 10 aspirantes en el Boletín Judicial del Estado del día de hoy, y asimismo convóqueseles para que comparezcan vía remota a la sesión extraordinaria de este pleno a celebrarse el día de mañana, 14 de diciembre del año en curso, a partir de las 10 horas, a través de la plataforma Zoom. Ya por último, y siguiendo los lineamientos de la convocatoria, señor secretario, sírvase proceder a la destrucción de los tarjetones de votación. Sí, magistrado presidente. Gracias, señor secretario. Y no habiendo otro asunto que tratar, y siendo las 12 horas con 48 minutos del día lunes 13 de diciembre, damos por concluida la presente sesión extraordinaria, no sin antes convocarlos a la sesión del día de mañana para las comparecencias. Muchísimas gracias, señores consejeros.